Biot, bustinezko biot. Bueno, Antigua sortua zen, 19. mendealdera egindako errege bide zahar baten. Era un barrio pequeño. Herri txiki bat bezala. Con las empresas que había. Fundamentalmente obrero. ¿Qué es o qué era? ¿O qué fue? Antigua niretzako da, auzo politena. Para mí el barrio es de lo más cómodo. Yo estoy encantada. Mentalmente había tres escuelas en el barrio. Una escuela pública, la escuela de Lourdes, creo recordar que se llamaba. Y luego había una tercera escuela en el Paseo de Eriz, que era los Hermanos Maristas. Guk auzo osoa gaitu un parke bat, Darasan parkea. Hemen mendila zauden, eta gaina beti kalian gauden, ez gaitu zorionez, ez ustez, ez gaitu telebiztik. Eta ordu, ba, denbora guztin kalian. Jolazte ginen atxinko, sokatara, kaniketa, pelotara, parente kontra... Zauden hiru lantegi, nagusi, oso garrantzitsuak. Lizarriturri Rezolan, San Fabrika de Jabones, La Providencia, Juan y Teodoro Kutz, zala fabrika, zerbeza fabrika, eta gero zegoen Sutxar fabrika, Sutxar txokolatiak, suizoak. Hiru fabrikaen artean, 1500-tik gora langile. Jai asko, aste nagusian eta horietan ez dira egiten. Ze beste erabateko jaia dira hemen. Herri jaiako ezela. El Círculo de San Luis Gonzaga, más conocido por el local, cariñosamente, pues el Pudri. Actuaciones teatrales, concursos, cine también. A mí el barrio me gustaba, pues qué te voy a decir, antes porque éramos más conocidos todos. Yo pienso que eso se está perdiendo. Esa unión que había antes de barrio se ha ido perdiendo. Botatzen dezu falta, ba, lengo gauzak, claro. Nortasun faltako auzoak eta hiriak, ni uste sortzen diela. Que la juventud de ahora que se entere que tiene el euskera, que hemos trabajado lo que nadie sabe para recuperarlo, y que la juventud luche para no perderlo. Euskera ez zaindu, erabiltzeko. Auzoa maitetzeko, behar den bezala, eta ez juteko antigotik, zatekan auzo polita dela, hundiak egitean, hemen gelditzeko, alba dute behintzat.